En una rueda de prensa en la que no permitieron preguntas de los representantes de los medios de comunicación, estudiantes de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera acusaron este martes a los medios de comunicación de estar desprestigiando a dicha casa de estudios, aunque no explicaron el porqué de dichas afirmaciones. Basta de atacar a las normales rurales. Basta de desprestigiar la normal de Aguilera, a su personal, a sus docentes y a sus estudiantes. Todos los que formamos Aguilera estamos de luto por la muerte del compañero Ronaldo Mujica. En el corto discurso, dijeron además estar dispuestos a colaborar en la investigación que por homicidio realiza ya la Fiscalía General del Estado tras la muerte de Rolando Mujica, quien días antes de fallecer fue sometido a distintos abusos en la llamada semana de inducción. Nos pronunciamos en favor del esclarecimiento de los hechos y apoyaremos las investigaciones para así contribuir a la aclaración de los estados. Puesto que hasta ahora se han manejado distintas especulaciones, los distintos medios de comunicación han estado manipulando la información. Así que invitamos al pueblo en general que analice la información de manera correcta, que no se dejen engañar. Pero además, pidieron al gobernador del estado llegar al final de la investigación correspondiente sin que se pongan tintes políticos en ella. Pedimos al gobierno de José Rosas Aizpuro brinde el parte médico sin tomar tintes políticos, ya que como es de conocimiento de todos, las normales rurales hemos estado en la mira desde hace muchos años. Sepan desde este momento que la normal de Aguilera está más viva que nunca y cuenta con el total apoyo de distintas normales rurales, tales como la de Ayotzinapa, Guerrero, Tiripetío, Michoacán, Tenería, Cañada Honda y Saucillo, Chihuahua, las cuales estarán prestando su apoyo y así como el pueblo consciente en general. Y aunque medios de comunicación intentaron realizarles algunas preguntas, finalmente ellos optaron por alejarse, sin responder de forma sustancial alguna de ellas.